Continuando con el bloque petróleo, viene la conferencia de Carlos González, quien es gerente general de Delconsul y miembro del comité consultivo. El nombre de su ponencia es bastante elocuente. Sector peruano de hidrocarburos, ¿qué hacer frente a la crisis? Brevemente les cuento que Carlos González, además de ser gerente general de Delconsul, es un reconocido asesor de empresas petroleras en aspectos relacionados con la negociación y administración de contratos petroleros. Les pido un aplauso para recibir a Carlos González. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme agradecer a Prensa Grupo por invitarme a esta tercera conferencia. Ya soy caserito de la conferencia de petróleo, gas y electricidad. A ustedes por la paciencia. No sé si tiene alguna intención en que los agarre ya con hambre. Y bueno, a desarrollar el tema que se me ha encargado respecto a qué hacer frente a la crisis. Miren, antes de la caída del precio del petróleo, ya veníamos diciendo que en materia petrolera, sobre todo, estábamos en situación de emergencia. Tenemos gas, el problema que tenemos respecto al gas es que no tenemos mercado. Lo que no tenemos es petróleo y es lo que demandamos más. Con la caída del precio del petróleo, la cosa se ha agudizado. Si antes era necesario modificar la ley orgánica de hidrocarburos, si antes era necesario revisar el modelo del contrato, si antes era necesario revisar los reglamentos de la ley de hidrocarburos, ahora no es solo necesario, ahora es urgente hacerlo. No podemos perder más tiempo. El precio del petróleo tiene un comportamiento desde que existe, siempre con una tendencia hacia el alza. ¿Por qué? Porque estamos hablando del precio de un bien necesario, no renovable, que tiene sustitutos cercanos, pero no en la cantidad suficiente como para que hagan peligrar su condición de necesario. Entonces, ustedes verán en el gráfico que ha habido situaciones de caídas del precio del petróleo que después se han recuperado. En esta oportunidad, de repente, la situación es más particular. En otras oportunidades el precio cayó porque hubo un factor especulativo muy grande, porque hubo una guerra en el Medio Oriente, porque hubo un capricho de algún propietario de alguna empresa de servicios que a la vez era presidente de la primera potencia. Entonces el precio se movía por dos o tres factores. En esta oportunidad el precio ha caído por concurrencia de varios factores. La sobreproducción rusa, la contracción de la demanda europea, el esquisto de Estados Unidos, el que haya aumentado la producción en muchos países como Colombia, Canadá, etc. La contracción de la demanda china, que ha hecho que el precio del petróleo caiga y que esa caída pueda durar más de lo previsto en otras caídas, más de lo que duró en otras caídas. Frente a la caída del precio o a la subida o bajada del precio del petróleo, siempre ha habido también una conducta en el consumo. En los últimos 50 años, el mundo ha triplicado el consumo del petróleo, desde 30 millones de barriles por día a más de 90 millones de barriles por día. El problema es que todos los días consumimos más de 90 millones de barriles de petróleo y no descubrimos 90 millones de barriles de petróleo. O sea, nos estamos consumiendo las reservas, nos estamos consumiendo la despensa. Y conforme se vayan agotando las reservas, la despensa, evidentemente va a ir encareciéndose nuevamente el petróleo. ¿Cuál es el efecto que tiene la consecuencia de la caída del petróleo? A nivel mundial, en todas partes del mundo, para unos es una bendición, para otros es una maldición. Para los que exportan petróleo, para los que producen y exportan petróleo, es una maldición porque se cae el precio del petróleo y sus ingresos como país caen. Para los que importan petróleo, es una supuesta bendición. El problema es que, por ejemplo, como el Perú, nosotros importamos petróleo, estamos contentos porque ha caído el precio del petróleo y ahora la gasolina de 18 que costaba casi 20 soles, ahora cuesta 12 soles. ¿Pero qué ha pasado? En todas partes del mundo, como consecuencia de la caída del petróleo, los proyectos petroleros pierden rentabilidad. Cuando pierden rentabilidad, la exploración petrolera deja de ser atractiva, porque ya no tiene la rentabilidad que tenía antes de la caída del precio del petróleo. La geofísica, la perforación de pozos exploratorios deja de ser atractivo. ¿Qué comienza a suceder? En las rondas petroleras, en las licitaciones del mundo hay poca concurrencia.
valiente Perú Petro de seguir insistiendo con sus licitaciones. Los felicito por eso, porque lo están haciendo en un momento difícil realmente. ¿Qué sucede en el mundo, en todo el mundo? Que se cierran operaciones que dejan de ser económicas. Y conjunto con eso, se cierran las operaciones, lo más duro. Comienzan a haber ceses masivos de personal en todo el mundo. Ustedes habrán leído el otro día, por ejemplo, 50.000 trabajadores se quedan sin trabajo de empresas de servicios que prestan servicios a Pemex. O sea, no personal de Pemex, sino empresas que prestan servicios a Pemex, 50.000 trabajadores se quedan sin trabajo como consecuencia de la caída del precio del petróleo. Hay quienes ven el lado bueno, temporal, eventual, se abaratan los derivados, los combustibles derivados del petróleo por un tiempo. Los servicios que están relacionados al petróleo, los pasajes de avión, los pasajes terrestres, etc. Pero esto es algo que va a tener un efecto rebote, porque también, como el precio del petróleo está tan bajo, la demanda de los derivados y de los pasajes y de la gasolina, si antes sacaban un carro en la casa, ahora van a sacarlo dos porque está barata la gasolina, y va a comenzar la demanda nuevamente a presionar el precio y va a comenzar a subir el precio. En el caso peruano, nuestra situación es esa. Estamos en caída libre en nuestra producción desde el año 82, que fue nuestro pico más alto, cuando llegamos a producir 195.000 barriles. Escuchaba al señor Zamora cuando hablaba del Colombia del 80. Nosotros en el 80 le exportábamos petróleo de Colombia. De Colombia, que ahora produce 1.000.000 de barriles, compraba petróleo peruano. Ahora nosotros producimos poco más de 60.000 barriles y Colombia produce 1.000.000 de barriles. Esa es la paradoja, porque lo más triste de todo es que producimos lo que producimos y tenemos petróleo en el subsuelo. El tema, por consiguiente, es que frente a esta realidad, antes de que caiga el precio del petróleo, no habíamos hecho lo suficiente. Ahora, con la caída del precio del petróleo y la situación como se comienza a agravar, tenemos que hacer algo. Porque en el caso peruano ya en particular, la caída del precio del petróleo significa menor concurrencia de postores a las licitaciones. Sin duda alguna, como deja de ser atractivo la exploración, como deja de ser atractiva perforar un pozo petrolero, van a venir menos postores. Hay el desánimo por razones económicas para perforar pozos exploratorios en los contratos que ya están firmados. En la primera línea nos referimos a los contratos que se pueden firmar. En la segunda línea nos estamos refiriendo a los que ya están firmados y hay obligaciones para perforar pozos exploratorios. En la tercera línea nos referimos al cierre de pozos, o sea, contratos que ya están en explotación. La caída del precio del petróleo ha significado que se acelere o que se precipite el límite económico de muchos pozos que a ese precio ya dejaron de ser rentables. Se cierran pozos, se cierran yacimientos, y por consiguiente puede llegar el caso de que se devuelvan lotes en explotación por la economía, por lo antieconómico que significa su explotación. Lo peor que puede pasar es que comiencen a devolverse lotes a Perú Petro. Cese de personal, en el caso, no es, va a ocurrir cese de personal. Ustedes ya deben estar enterados que ya está ocurriendo. Están reduciéndose personal en las empresas petroleras del Perú, en Talara, en la Selva, en todas las empresas petroleras hay planes de reducción de personal, en unas ya comenzaron las reducciones de personal. Para las regiones, la caída del precio del petróleo significa menos canon. El canon es más o menos 18.75%, el canon y sobre canon es 18.75% del valor de la producción. O sea, a $110 el canon es más o menos $20, a $50 el canon es menos de $25. Eso es lo que recibe la región va a recibir menos de la mitad de lo que recibía hace 6 meses, las regiones. El Tesoro Público va a recibir menos impuesto a la renta, menos impuesto a la renta del contratista y menos impuesto a la renta de los subcontratistas. Tenemos 3 segmentos entonces que tienen que preocuparnos como Perú. Primero, ¿qué hacemos para que no sean o no dejen de ser atractivos los nuevos contratos, los que queremos que se firmen, los que todavía no se han firmado? Segundo, ¿qué hacemos para que los que ya se firmaron no nos lo devuelvan? Hay muchos contratos que ya tienen obligaciones
y de repente no cierran con el precio actual. Entonces lo lógico, el contratista va a decir, te devuelvo tu lote porque el pozo que iba a perforar lo había calculado con $100 y ahora con 50 no me cierra. Y tercero, ¿qué hacemos con los contratos que están en explotación y que han alcanzado el límite económico? Muchos yacimientos que han alcanzado el límite económico se están cerrando. Nosotros tenemos 44 contratos en la fase de exploración y 24 contratos en la fase de explotación. De esos 24 contratos, la mayor parte están en Talara, donde hay yacimientos que tienen más de 100 años de explotación, donde hay yacimientos que no producen, pues, muchos yacimientos no producen por pozos urgentes, ni siquiera por unidad de bombeo, tienen que acumular energía y cada dos meses, tres meses ir a sacarle un poquito, y eso es costoso. O sea, todo eso, en la caída del precio del petróleo, todo está afectando a todos esos proyectos, a los contratos que todavía no han firmado, a los que están en la fase de exploración, incluso a los que están en la fase de explotación. La gran pregunta entonces, ¿qué hacemos para que sea atractivo invertir en el Perú? En exploración, y no solo en exploración, sino también en explotación. Que sigan invirtiendo en explotación los que tienen contratos de explotación a pesar de la caída del precio. Y acá hay algunas recomendaciones. O sea, no hay que solo criticar, sino hay que recomendar algunas medidas. Para los contratos nuevos, lo primero que debería hacer Perú Petro es revocar el acuerdo de directorio 010-2010, que es el procedimiento que establece los indicadores, los parámetros técnicos, económicos y legales para calificar empresas. Existe un reglamento de calificación de empresas y Perú Petro estableció además un procedimiento. Un procedimiento que tiene que ser corregido porque no puede ser, por ejemplo, posible que por ese procedimiento, que es del 2010, cuando se presenta un joint venture, dos empresas en lugar de sumar se restan. Por ejemplo, las bases dicen, para que tú puedas entrar a este concurso, tú tienes que tener $200 millones de patrimonio. Tenemos una empresa que tiene 150 y tenemos otra empresa que tiene 150 millones. Entonces estas dos dicen, yo no puedo sola, ¿qué tal si nos juntamos? Ya muy bien, se juntan. Para todos ustedes no queda duda que las dos sumadas suman $300 millones de patrimonio. Pero según ese procedimiento dice, se calcula el patrimonio según la participación de cada empresa. O sea, si cada empresa participa en el joint venture con 50%, a la que tiene 150 le consideran 75. Y a la otra que tiene 150 le consideran 75. Entonces juntas siguen siendo 150. Eso es absurdo. Pero así está escrito. Y eso ha impedido, por ejemplo, que la licitación de los lotes 3 y 4, que se otorgó a la Buena Pro con un solo postor, no pudiera haber tenido más postores, porque fueron descalificados por esa razón. Otra medida que es urgente es dictar una ley de regalías. Una ley de regalías que considere, primero, un nivel de regalías que sea competitivo frente a las otras plazas que también están haciendo lo mismo que nosotros, tratando de atraer a los inversionistas. Segundo, que considere las regalías yacimiento por yacimiento. Acá tenemos una regalía, el sistema que aplicamos actualmente es una regalía para todo el lote. Si ustedes tienen un lote donde hay dos yacimientos, uno rico y uno pobre, y ponen regalía 40%, El yacimiento rico es probable que entre en producción porque está por encima del límite económico. Pero el yacimiento pobre con 40% no va a entrar en producción. Si buscamos un sistema de regalía yacimiento por yacimiento que establezca que el yacimiento pobre va a pagar regalía baja, si es pobre, si es de baja rentabilidad, si es de alto costo, y el yacimiento rico va a pagar regalías altas, los dos yacimientos van a entrar en producción. Pero como está ahora actualmente funcionando, solamente van a entrar en producción los yacimientos que están por encima del límite económico. Modificar la ley orgánica de hidrocarburos en lo que se refiere al plazo. Actualmente el plazo del contrato es 30 años. En el año 24-25 las empresas petroleras dejan de hacer, dejan de invertir porque ya no van a recuperar su inversión. Lo que nosotros proponíamos en alguna vez fue el modelo colombiano, faltando 4 años antes que termine el contrato, que la empresa diga, yo quiero seguir operando el lote hasta el límite económico. Esto concatena con la ley de regalías. Si nosotros hacemos una ley de regalías
que se parezca, por ejemplo, al decreto supremo 017 que estableció en el Perú el 2003 la regalía mínima del 5% y máxima del 25%. El señor Zamora va a decir, ¿dónde he escuchado eso? Sí, es el modelo colombiano que se copió y se aplicó acá, en el 2003. La imitación es el más sincero halago, se imita lo bueno. Y eso se hizo. Se plasmó acá en un decreto supremo 017, regalía mínima del 5 y máxima del 25. Ese decreto supremo, el 017, no se está aplicando desde el año 2006. Y sin embargo, eso permitió que la producción aumente, que se firmen muchos contratos con 5%, como vamos a ver ahora. Entonces, establecer una ley de regalías con un esquema parecido de regalías mínimas y máximas de acuerdo a la rentabilidad del yacimiento, etcétera, junto con el plazo del contrato hasta el límite económico. Cuando ustedes le dicen al contratista, tú vas a explotar el yacimiento hasta el límite económico, ya no necesitas incluso ponerle obligaciones, él solito va a invertir porque va a querer sacar lo máximo posible. Modificar los reglamentos de estabilidad tributaria y de regalía y retribución. El reglamento de estabilidad tributaria, lo dije en la segunda conferencia y creo que en la primera también, tiene un artículo nefasto, el artículo 10. La ley orgánica de hidrocarburos, en su artículo 50 o 53, no recuerdo exactamente el número, dice, si un contratista tiene un contrato de explotación y tiene un contrato o más de exploración, las inversiones que realice en el contrato de exploración puede amortizarlas en el contrato de explotación. ¿Cuál es la intención del legislador? Es incentivar a las empresas que tienen contratos de explotación a invertir en exploración. Pero por ahí apareció un glorioso del Ministerio de Economía y Finanzas que dijo, está bien, pero para que tú puedas amortizar las inversiones del contrato de exploración en la de explotación, primero tienes que hacer suelta de área del contrato de exploración. Es el mundo al revés. En lugar de incentivar la inversión de exploración, incentivamos la devolución de lotes. Eso tiene dos razones para ser derogado. La primera, el absurdo económico. Y la segunda, que el que hizo el reglamento se excedió de su facultad reglamentaria y desnaturalizó una ley. Y eso debería haberse hecho ya hace tiempo, desde que se dio ese dispositivo, hace 20 años, y hasta ahora no se modifica. Este es un momento, de repente, para tomar la decisión de modificar ese artículo 10 del reglamento. En los procesos licitatorios que hace Perú Petro, si ya tenemos un sistema de regalías estándar que va a aplicar a todo el Perú, si ustedes se van a Puno y encuentran un yacimiento pobre, pagan 5% de regalía. Pero si se van a Ancón y encuentran 2.000 millones de barriles, pagarán pues 25% de regalía. Pero no modifiquen ustedes la tabla de regalía. Las licitaciones deben ser por oferta técnica, no por regalía. Ya la regalía existe por ley. Oferta técnica es quien ofrece más geología, geofísica y pozos exploratorios. Ese es el que gana. Otro tema importante es que Perú Petro no debe abdicar de la facultad que tiene de negociar en forma directa. ¿Por qué todo licitación? ¿Acaso no sería más fácil que Perú Petro ponga en el portal de Perú Petro todos los lotes disponibles? Ya cumplió con el principio de publicidad. Estos son los lotes que tengo disponibles. Si no viene ninguna empresa, piña. Pero si viene una, ¿por qué le voy a decir? Oye, un momentito, voy a ver si hay más interesados. Oye, pues si ha estado publicitado y nadie vino, me siento a negociar directo con ella. Así se hizo. El contrato de camiseta Chernobyl lo negociamos en forma directa. Acá está el presidente de la Comisión Negociadora y no me dejará mentir. ¿Y alguien nos dijo algo? El contrato que tiene actualmente Petroperú, el 6-4, lo negociamos de forma directa con ASCO, con Atlantic Region. ¿Y alguien dijo algo? Los peros, los resquemores, las suspicacias han surgido nunca de un contrato firmado en negociación directa, sino de contratos firmados en licitaciones. Qué raro, ¿no? Y sin embargo, Perú Petro abdica de un derecho que tiene de negociar en forma directa. Hasta que no tengamos nuestra ley de regalías, saquemos del cajón donde hemos encajonado el decreto supremo 017, el que estableció las regalías mínimas del 5%. Volvamos a establecer, a restablecer la aplicación de ese decreto supremo, el 017. En los contratos vigentes que están suscritos ya, y que tienen obligaciones, que están en la fase de exploración, hay que hacer algo para evitar que los contratistas devuelvan los lotes.
Hay un dato, por ejemplo, que quiero darles. Desde el año 94, Perú-Petro ha firmado más de 140 contratos, casi 150 contratos. Sin contar lo que heredó de Petroperú, que heredó contratos de explotación y contratos de exploración. Sin contar lo que heredó de Perú-Petro ha firmado cerca de 150 contratos. Y en este momento hay 68 contratos. O sea, ¿dónde están los otros contratos? Esto es como cuando uno va al casino y mira ganar a alguien, ¿no? Y dice, oye, mira qué suerte tiene. Sí. Nos llama la atención cuando gana, pero no echamos cuenta de cuánto pierde. Igual acá estamos siempre sacando cuenta de cuántos contratos vamos firmando por año, pero no damos cuenta cuántos contratos se han devuelto. De 140 contratos que firmó Perú-Petro, tiene 68. O sea, han devuelto más de 70 contratos. Contratos de exploración. Han devuelto contratos de exploración con pozos, con sísmica, pero con inversión desafortunada. Modificar para los contratos que están actualmente en marcha, hay que sentarlos y antes que nos los devuelvan, modificar la ley de regalías, la tabla de regalías. Proponerles la aplicación del 017. Te doy el 017, te lo aplico a cambio de un programa de inversión adicional. Reestructurar su programa mínimo de trabajo, pero evitar que nos devuelvan el lote. ¿Ustedes saben lo que significaría que nos devuelvan el lote y volverlos a licitar con $50 de precio? Adecuar todos los contratos que están vigentes a las modificaciones que se pudieran dar en la ley orgánica de hidrocarburos, que son modificaciones legales promotoras de la inversión. Que no vean ellos cómo los que van a venir tienen mejores condiciones que las que tengo yo cuando yo ya tengo el contrato firmado. Adecuar los contratos a las modificaciones que se hagan en los reglamentos, sobre todo el de estabilidad tributaria y el reglamento de regalía y retribución. A esto me refería con los contratos que se han firmado. Antes la barra de abajo, la barra roja, era mucho más larga. Se han devuelto contratos con 5% de regalía. Acá recordarán, por ejemplo, que en un día, un contratista devolvió 3 lotes con 5% de regalía. Devolvió un lote con 5% de regalía. Y si usted le decía, mira, te pongo 0% de regalía, igual lo devolvía. Porque las condiciones en general, no solamente regalía, las condiciones en general de la contratación en el Perú son duras. No es fácil invertir en el Perú. El canon, y yo quiero este cuadro a propósito, le he puesto la línea del canon y sobre canon, porque hay que terminar con un falso mito, un paradigma falso, ¿no? Que es, me he escuchado decir alguna vez, la regalía no puede ser menos del 20% porque tiene que cubrir el canon. Falso. La regalía puede ser 0% y el canon está cubierto. Si, primero, si fuera cierto lo que dicen, todos los contratos que están por debajo de la raya azul serían ilegales entonces. Y son un montón. El contratista le genera ingresos, no el contratista, la actividad le genera ingresos al Estado desde antes que produzca un barril de petróleo. Fíjense, por ejemplo, el contrato de lote 6-4. Taliban invirtió $500 millones. De esos $500 millones, por lo menos $40 millones llegaron al Estado como impuesto a la renta. No como regalía, sino como impuesto a la renta. ¿De quién? No de Taliban, sino de los subcontratistas de geología, geofísica, sísmica, perforación, asesores, consultores. Todos ellos pagaron impuesto a la renta de esos 500 millones que cobraron como bienes y servicios. Y Taliban no llegó a producir un solo barril de petróleo. Y el Estado recibió de la actividad petrolera ingresos. Tenemos, por consiguiente, 44 contratos en la fase de exploración. 23 contratos con regalías mínimas de 5%. Antes teníamos cerca de 40 contratos. 33 contratos con regalías menores de 18,75. Contratos que están demostrando que sí se puede impactar regalías por debajo del canon y sobre canon. En los contratos que están vigentes en la fase de explotación, lo que hay que hacer y urgente es restablecer la ley 28.109, la ley de reservas marginales. Esa ley se dio en el año 2003. Es el último año donde el Congreso dio una ley promotora de la inversión. Y con esa ley la producción de talar aumentó 10.000 barriles.
Con esa ley se se perforaron pozos, muchos pozos, y se reactivaron pozos ATA. En Talara hay cerca de 4.000 pozos abandonados. Los pozos ATA son pozos abandonados temporalmente. Están abandonados temporalmente porque llega un momento en que el límite económico alcanza la explotación y tienen que cerrar el pozo. Restablecer la aplicación de la ley 28.109, por consiguiente, va a permitir que los pozos abandonados o yacimientos profundos o yacimientos caros puedan ponerse en producción. Entonces, eso, si es que se restablece la aplicación de la ley 28.109. Otra forma es pactar con el contratista una regalía de una vez para los pozos ATA. Sentarnos y decir, mira, por cada pozo ATA que tú recuperes, esa producción del pozo ATA va a pagar 15%. Es decir, fórmulas hay varias, muchas. Incentivar la explotación de horizontes profundos. En el año 2005 también hubo un proyecto de ley de horizontes profundos. El argumento que se esgrimió en ese momento para oponerse a la explotación de horizontes profundos fue: el mejor incentivo para las empresas petroleras es el precio alto, no necesitamos darle más incentivo. Pasó la época de los 140, $150 por barril y nadie entrará a perforar para el usuario. Nadie. Y pasó esa época. Si se hubiera dado esa ley, se hubiera propiciado la perforación al paleozoico. Adecuación de los contratos de explotación a las medidas que se pudieran estar dando promotoras de la inversión. Estos son los porcentajes de regalías que tenemos actualmente. Esta es porcentaje de regalías pagadas en enero del 2015. Enero del 2015, el promedio de la regalía ha sido 22.7%. Fíjense ustedes, las regalías que están a la izquierda, que están cerca del 50%, son los lotes de Talara. Los lotes de Talara pagan 50% de regalías. Los lotes 3 y 4, los que se acaban de privatizar, con 50% de regalías. ¿Y ustedes qué creen que hubiera pasado si se privatizaban esos lotes con menos regalías? Primero que se hubiera presentado mucho más costoso, ¿no? Si se ponía menos regalías. Y la recuperación, porque los 560 pozos que ha prometido Graña están dirigidos para reservas probadas. Con menos regalías ustedes convierten recursos contingentes y reservas marginales en reservas probadas. Acuérdense que la definición de reservas probadas son las reservas que se pueden recuperar bajo las condiciones técnicas y económicas existentes. Cuando Oscar Miro Quezada mencionaba las reservas probadas que tenemos actualmente, hay que tener en cuenta que ahora nosotros le consultamos a los operadores cuáles son sus reservas probadas. Esas reservas probadas han sido calculadas de repente con $80. Ahora con $50, ¿serán las mismas cifras? Las reservas siguen abajo, las acumulaciones siguen abajo, pero automáticamente, como por arte de magia, pasan de la columna de probadas a recursos, porque dejan de ser comerciales. Estas son las regalías en dólares. En la primera columna está el lote 3, la segunda el lote 4, y la tercera columna está el lote 9. Es uno de los lotes que pagan las regalías más altas. Es el lote de Unipetro, la empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde las utilidades se destinan, son rentas para la UNI, universidad pública, universidad del Estado. Pero Unipetro es tratado peor que la Cenicienta. Se paga la regalía más alta cuando debería ser la regalía mínima para que tengan más utilidad a la Universidad Nacional de Ingeniería. Medidas de carácter general, entonces, este es un recuento, ya he dicho algunas. Los plazos de los contratos hay que emplearlos hasta el límite económico. Hay que propiciar nuevamente una ley de horizontes profundos. Ya nos convencimos de que no funciona solamente el incentivo por precio. Hay que buscar la forma de que Talara se vaya al paleozoico donde no se ha ido. Hay que dar una ley de regalías. Hay que dar una ley de fortalecimiento de Perú Petro. Perú Petro está perdiendo, todos los meses casi pierde un elemento, un profesional joven y valioso. En los últimos 15 años se han retirado profesionales jóvenes de Perú Petro al sector privado. No hablo de los viejos que nos retiramos de Perú Petro, porque bueno, nosotros ya estamos viejos. Lo lamentable es de los jóvenes que se están yendo a Perú Petro por mejores condiciones de trabajo. Hay que modificar la ley del canon, pero la ley del canon desde el punto de vista de su distribución. ¿Qué diferente sería la actitud de las comunidades nativas o de los pescadores o los maricultores de Sechura o del noroeste si
si ven que por la ley del canon a ellos les llega la actividad petrolera, ¿qué diferente sería, por ejemplo, que los pescadores de Sechura vieran un muelle, un desembarcadero, una pista de acceso, un terminal, una planta de refrigeración, gracias al canon? Pero ellos no lo ven. Entonces, ellos ven una plataforma nada más que está ahuyentando sus pescados, sus peces. Modificar la ley de estabilidad tributaria en el reglamento, en su artículo 10, como ya lo mencioné. Modificar el reglamento de devolución definitiva del IGB. La ley de devolución definitiva del IGB no habla de una lista restrictiva. Cuando se dio el reglamento, alguien inventó una lista restrictiva. Eso deberían eliminarlo. Ampliar la lista de los bienes importados que se destinan a la exploración. Incluso hacerlo como era en la época de Petro. Buscar una forma de incentivar la recuperación secundaria y terciaria. Flexibilizar el internamiento temporal. Ampliarles el plazo del internamiento temporal. La valorización del gas que sea en todos los casos en función del precio realizado. No puede ser posible que haya por ahí todavía algún contrato al que se le aplica precio residual cuando todos ya fueron adecuados al precio realizado. Y hay que reconciliarnos con la metodología del factor R. Para terminar, unas reflexiones finales. Todos quisiéramos tener a Shell, Móvil, Exxon, BP como operadores en el Perú. Qué lindo sería. Pero no estamos. Acá tenemos empresas juniors, medianas y grandes. Las gigantes no están. O sea, eso me recuerda, por ejemplo, que acá vemos con malos ojos cuando viene una empresa junior y después que consiguió un contrato y hizo una actividad sísmica, va a ceder participación. O sea, es como si estuviera haciendo algo malo de ceder participación porque consiguió una empresa grande que se interese en el lote. Cuando es lo más natural que hay en la industria petrolera. Hay que convencernos. Cuando comprendamos que no podemos tener a las grandes petroleras, recién vamos a aprender a querer a las que tenemos acá, que son nuestros principales promotores. Y finalmente hay una realidad también que nos golpeó en algún tiempo. Cuando se intensificó la actividad petrolera en Talara, no había personal capacitado. Cuando se intensificó la actividad petrolera en el Perú, no había tampoco profesionales en suficiente cantidad, contadores, economistas, ingenieros en suficiente cantidad, y los que hay necesitan capacitarse. Hay que refundar el criterio de capacitación. Acuérdense ustedes cuando había el Centro Nacional de Capacitación Petrolera, volver a un criterio de esos, volver a capacitar a nuestro personal, invertir en capacitación del personal, de los jóvenes. No vayamos a terminar como Mafalda dice, ahorramos tanto en educación que ahora somos millonarios en ignorancia. Muchas gracias.